crítico permanece un agente de la policía municipal que recibió por lo menos tres impactos de bala. Tres impactos de bala quemarropa, al parecer calibre 9 milímetros. Los hechos sucedieron esta tarde en la colonia Nuevo Nogales y el agresor le realizó por lo menos 8 disparos al agente Luis Felipe García Samaniego, de 48 años de edad. Estaba comisionado o está comisionado en la zona norte de seguridad pública cuando, según testigos, caminaba aparentemente en compañía del agresor sobre la calle Abraham Sayed Final. Repentinamente, el sujeto, descrito como de complexión delgada, de tez blanca, estatura promedio entre 30 y 35 años, sacó de entre sus ropas una escuadra y a quemarropa le realizó varios disparos. Hay una pareja que fue testigo presencial de estos hechos y que fue trasladada al complejo de seguridad para que rindiera su declaración. Hubo un intenso operativo por diferentes colonias, incluyendo Terrazas, Nuevo Nogales y Colosio, y aquí los momentos en que llegan aparentemente a un domicilio en donde se había refugiado el presunto agresor. No se localizó evidencia, no se localizó nada irregular en este sitio. Sin embargo, los operativos continuaron en diferentes zonas de la ciudad para tratar de localizar al presunto responsable. El agente municipal fue trasladado en condición crítica al Hospital del Socorro, en donde fue intervenido quirúrgicamente de las lesiones que recibió por lo menos tres: una en el tórax, otra más en el abdomen y uno en el brazo. Hasta el momento la condición es grave de esta persona, que tenía en las filas policíacas aproximadamente de 3 a 4 meses de haber ingresado. Valga pues también la mención de que paramédicos de Cruz Roja lograron llegar a la escena y a bordo de una patrulla, de una unidad patrulla, debido a la premura de este incidente, lo trasladan mientras ellos le brindaban los primeros auxilios e inclusive lo canalizaron dentro de la unidad, en la caja de la unidad de una patrulla municipal, antes de ingresarlo al Hospital del Socorro. Le repito el nombre de esta persona, quien se encuentra hasta estos momentos severamente lesionado, se encuentra en estado grave: Luis Felipe García Samaniego, de 41 años de edad. Aquí está viendo los casquillos, algunos percutidos, algunos proyectiles sin percutir que quedaron sobre el pavimento en esta calle, la principal de Nuevo Nogales, ya saliendo de lo que es la colonia Colosio, sobre la calle Abraham Sayed Final. Y aquí los paramédicos del Servicios Periciales también tomando evidencia y recolectando los casquillos percutidos. Se presume que el hombre, cuando lo hiere, se da la fuga y sube a una especie de muro de contención, una barda, y desde el aire le realizaba disparos, por lo menos en 5 ocasiones más. Por fortuna no logró impactarlo de nueva cuenta. Tiene 3 impactos según el diagnóstico médico: tórax, abdomen y uno de los brazos. Y pues estaremos pendientes sobre la condición de este agente municipal, Luis Felipe García Samaniego. Durante toda la tarde y parte de la noche, los operativos continuaron en diferentes sectores de la comunidad y hasta el momento, de forma oficial, le comento, no se han dado a conocer detalles sobre la detención del presunto agresor. Esto fue hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, al final de la calle Abraham Sayed. El sujeto se da la fuga rumbo a Nuevo Nogales.